Diversas y variadas concentraciones de los selectivos que asistirán a los campeonatos regionales se reunieron en Benito Juárez, y muchos de ellos trabajan a marchas forzadas ya que están a pocas semanas de que inician sus clasificatorios en todo el sureste mexicano. En lo que respecta al voleibol, la selección juvenil menor, misma que está apuntalada por muchachas de Cozumel y Solidaridad, se ve realmente fuerte y entrenan a tope en el gimnasio Cuchil Bachal a unas pocas semanas de su viaje a Villahermosa, Tabasco, lugar en donde definirán si asisten a la Olimpiada en Guadalajara. Cabe destacar que este grupo viene trabajando desde hace muchos años y las incorporaciones de las muchachas de otros municipios le han dado solidez en lo físico y en lo táctico, por lo que ahora el entrenador tendrá una difícil decisión cuando tenga que acordar a cuatro elementos antes del viaje a tierras tabasqueñas. Las que también trabajan a marchas forzadas son las niñas del profesor Juventino Rosas, quien una vez que conocieron la sede del regional sería Cancún, se pusieron a trabajar con la motivación al doble y ahora solo afinan lo táctico con sus tres refuerzos del municipio de Solidaridad. Los que se ven agotados pero contentos y muy motivados son los integrantes del selectivo de tenis de mesa, quien junto a sus entrenadores también están casi a punto para su viaje y apuntar que los muchachos venidos de Felipe Carrillo Puerto han mejorado enormidad y podría ser la sorpresa para conseguir boletos a la Olimpiada Nacional. Será esta semana cuando los entrenadores de varias disciplinas tengan que entregar las listas definitivas con los nombres de los deportistas que estarán siendo seleccionadas para la fase regional a desarrollarse en todo el sur de la República Mexicana. Suerte para ellos. Informo para Notición Deportes, Agi Domínguez.